Lo que se conoció como Trova Rosarina no es formalmente un movimiento. No había una voluntad de asociación expresa en su momento, ni había una declaración de principios y unos objetivos. Lo de Trova no lo digo yo, lo dicen todos los que hoy son reconocidos y se autorreconocen como de la Trova. Nadie sentía que estaba haciendo la Trova Rosarina. Nucleé a algunos de ellos, algunos de estos personajes, músicos, que formaron parte de una especie de invasión rosarina a Buenos Aires. Juan es un ente aglutinador. Nunca dividió ni separó, siempre multiplicó o sumó. De lo que yo creo que se influencian o maman es de un montón de estilos y hasta géneros musicales distintos. No digo que uno ve Rosario y suena la Trova Rosarina, pero yo sé que hicimos un esfuerzo y nos empeñamos en tratar de hacer una música parecida a un montón de música del mundo, pero que suene lo más parecido a donde uno vive. Todos partíamos casi de la misma información. Todos teníamos alguna relación con el folclore, todos teníamos alguna relación con el río, todos teníamos alguna relación con el rock. Se formó un grupo ecléctico, que no se le podía encasillar ni en el tango, ni en el folclore, y había que importar un nombre. A partir de una nota que hace una periodista, que se llama Sibila Camp, lo compara con la trova cubana. Pone a Juan de Armonía de Bonicio al mismo lugar de Pablo Milanesio y Leo Rodríguez. Y empezaron a nombrarlo así. Che, vienen los chicos de la trova. Okay. Si buscara un punto en común de todos estos músicos, lo buscaría a través del público. Es decir, es el público el que los juntó más que ellos mismos. Lo que a la gente yo creo que más la movilizaba era encontrar varios ejemplares musicales en un mismo momento y de mucho valor, y que vinieran todos de un mismo lugar. Creo que hicimos un esfuerzo enorme por tratar de tener una identidad. Me parece que, digamos, que hay como muchos gérmenes dentro de lo que fue la trova rosarina, y a lo mejor todos esos son un poco anónimos. Rosario es un misterio, en un sentido, ¿no? Cómo se concentra en este espacio tanta gente con tanto talento a través de tantos años. Una propuesta que sin duda marcó un punto de inflexión en la historia de la música rosarina. La trova fue una alternativa frente a lo que había. Desde Lito Nevia, por supuesto, a Oscar Moro, pasando por toda la generación de Pichi, Tacalanto. Cantaba allí Irene Cervera, que era una cantante preciosa. Lilian Herrero cantando, Miriam Cubelos, Ethel Kaufman, Rubén Goldín, ¿no? Compositores como Adriana Buenicio, Jorge Van der Mole, ¿viste? Son diamantes de la música popular americana. Mira, yo tengo una frase que una vez dijo el Negro Fontana Rosa que me encantó, que decía que éramos como artesanía regional nosotros. Rosario, desde aquel tiempo a hoy, ha desarrollado una personalidad que no se le conocía, y la música ha colaborado inmensamente a esa construcción cultural, colectiva, que es la identidad. Y eso éramos, eso fuimos. Alguien necesitó encasillarlo, necesitó nombrarlo, necesitó ponerle un rótulo, y ahí terminamos siendo la Trova Rosarina.